XRP es uno de los proyectos con más historia en el mundo cripto. Posee el puesto número 6 con una capitalización de mercado de 24 mil millones. ¿Qué tal, inversionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad vamos a hablar de los últimos desarrollos que ha hecho Ripple. Ripple ha comprado compañías, ha establecido nuevas plataformas y sobre todo información importante de las monedas de Banco Central con la proyección de crecimiento que ellos tienen para el mundo cripto hacia el año 2030. Te va a sorprender el número que sale por ahí. Y también estaré hablando de XRP. Fíjate que son dos palabras que tienden a utilizarse de una manera intercambiable. Sin embargo, son distintas. Ripple es una cosa y XRP es otra. Por lo tanto, empezaremos hablando de Ripple y luego abordamos aspectos de XRP que todo inversor debería tomar en cuenta, ya sea que tengas la moneda o que pienses integrarla en tu portafolio. Así que empecemos a ver aspectos importantes. Lo primero, claridad en la idea. Ripple es una compañía que se dedica a construir una forma de que los pagos internacionales sean mucho, pero mucho más sencillos. Quiero explicar esto, digamos, en pocas palabras. Si uno va al banco y quiere hacer una transferencia, casi siempre se han manejado a través del sistema SWIFT, que te tarda de 1 a 3 días para que ese pago pueda llegar a la otra parte del mundo, e incluso en algunas condiciones hasta 5 días. Hay problemas con las liquidaciones, con cuentas bancarias en moneda internacional que deben tener otras compañías en otros países para poder liquidar también pagos de sus clientes. Entre tantas cosas, es un montón de retos, así que aparece Ripple diciendo: vamos a ofrecer una forma de pago globales que sea barata, que sea rápida y que ayude a todas estas liquidaciones y que las compañías aprovechen mejor todo su tiempo y sus recursos para nuevas oportunidades de negocio y que no estén trabajando con esos retrasos. Entonces, la oferta principal de Ripple siempre ha sido y será esa. Ripple es una compañía que tiene como producto estrella la liquidez bajo demanda para empresas corporativas. De forma que aquí no esperemos que Ripple sea un enorme defensor de la descentralización o de las cadenas de bloques y que la banca tiene que morir. Todo lo contrario, Ripple es una compañía que le dice a los bancos: bienvenidos, vengan, intégrense, construyan y utilicen nuestro servicio. Así que esta es una de las diferencias fundamentales que debes tomar en cuenta y que nada tiene que ver con la filosofía de Bitcoin. Por lo tanto, siguiendo esta idea, la liquidez bajo demanda permite eso, que al final las compañías puedan hacer grandes transferencias internacionales con una mayor facilidad. Han tenido movimientos muy curiosos. Fíjate que hubo una encuesta de Juniper hace poco que ponía a Ripple como la compañía mejor posicionada para poder desplegar un proyecto de monedas de bancos centrales. A la vez, anunciaron la apertura de unas oficinas en el centro financiero de Dubái, el principal de ellos, ya que Dubái está siendo muy abierta con todo este tema criptográfico. Por lo tanto, Ripple se sigue posicionando ahí a pesar de la demanda. Y han presentado el Ripple Liquidity Hub, que es un servicio que permite a todos los negocios, en este caso, trabajar con sus activos digitales, como puedes ver en pantalla, y a la vez contactarlos con lo que sería el mundo real, entre comillas, de los mercados tradicionales, tanto para creadores de mercado como sitios de intercambio, como los que operan over the counter, como todos estos escritorios over the counter que están fuera del mercado y que a veces se requieren para liquidar operaciones muy especiales. Así que Ripple se convierte en un socio de confianza, podemos decir, para ir construyendo todos esos productos. Y como decía, ¿no? A pesar del tema que están llevando con la SEC, ellos no paran de firmar alianzas y hacer adquisiciones importantes como la que te presento a continuación y que ha sido una adquisición de un valor de 250 millones de dólares. Y estoy hablando de Metaco, una compañía especializada en temas de custodia de criptoactivos. La custodia es básicamente el cuidado de los activos digitales. Y esta compañía ya tiene grandes socios como Citi, BNB Paribas, que son bancos que hemos estado mencionando en toda la crisis bancaria de Estados Unidos. También encuentras por aquí a BBVA, entre otros. Pues bien, Ripple ha adquirido dicha compañía y va a integrar todos sus servicios para el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos una cifra mágica. En los estudios que Ripple ha realizado, se estima que el mercado institucional de criptocustodia va a alcanzar los 10 trillones para el 2030. Imagínate qué cantidad de dinero de criptocustodia, hablando solamente del mercado institucional que decida utilizar estos servicios. Falta medir el mercado institucional que no utilice estos servicios y todo el mercado minorista. Para darnos una métrica,
El mejor año de las criptomonedas fue en el 2021. Para entonces se alcanzaron 2.9 trillones de capitalización de mercado. Imagínate llegar a 10 trillones, esto es casi multiplicarse, dos veces más, por lo menos, y proyectarías que si todos los precios máximos se repitieran y se pudieran multiplicar por dos veces, verías a Bitcoin incluso superando los 200 mil dólares para el 2030. Claro, son perspectivas, yo creo, enormes, gigantes, y que nada garantiza que vayan a cumplirse, pero estamos claros en que compañías como Ripple tienen más información que nosotros y sus estudios apuntan hacia esto y hacia el gran interés de las instituciones en poder utilizar estos servicios de custodia. Por lo tanto, vemos a una compañía que se está moviendo hacia adelante, intentando aprovechar las últimas tendencias y adelantándose a ese mercado, pero yo creo que hay un consenso entre todos nosotros. En el momento que exista una regulación que sea clara, muchas instituciones van a entrar al mundo cripto y de una u otra forma van a acumular criptomonedas, y es eso lo que va a colaborar a que aumente la capitalización de mercado de todo el sector cripto. Ahora bien, noticia bomba, y esta es de última hora. Ripple hizo lo siguiente: inicia una plataforma para que los bancos centrales emitan sus CBDC. Si no bastaba con las últimas adquisiciones y notas que estábamos viendo, ya Ripple inicia esta plataforma donde cualquier banco puede construir su moneda de banco central con intención de emisión, distribución, quema o todo lo que requiera hacer, Ripple se lo va a brindar. Imagínate, este es el paso, diría yo, más importante que ha dado uno de los proyectos que nació, ¿no?, mezclado con la criptografía, o una de las empresas, y en este caso me estoy refiriendo a Ripple, y que ofrece, digamos, ya el servicio máximo de lo que se puede esperar que harán los bancos centrales. Entonces aquí yo estoy seguro que más de un banco central tomará la decisión de poder utilizar este servicio de Ripple. El mercado no ha sido indiferente a la noticia y nosotros estábamos viendo cómo rebotaba el precio de XRP hasta un 15% en los últimos días. Ahora bien, entremos a la parte toral de este video y lo que había mencionado en la intro. Si eres holder de XRP o si estás pensando en sumarlo en tu portafolio, hay una diferencia entre Ripple y XRP. Ripple es la compañía, es todo esto que acabamos de ver, actualizaciones, compras, apertura de oficinas, mientras que XRP es la moneda. Y Ripple ha hecho un esfuerzo muy importante por desligarse de XRP, al menos desde la perspectiva del público. De forma que no debe entenderse que estos movimientos de Ripple compañía impacten directamente en XRP. No necesariamente es así. ¿Por qué? ¿Cómo contextualizamos esto? Primero, argumentado desde la misma compañía. Subieron esa imagen en torno al año 2018, marcando las diferencias entre Ripple y XRP. Dejan muy claro que Ripple es una compañía, que es dueña, que los dueños son los inversionistas, la gente que ha apostado por ellos, y bueno, que su éxito o fracaso depende de sus empleados meramente. A diferencia de XRP, que la ponen como la moneda completamente libre, de que su precio, su éxito depende de quienes la compren y quienes la vendan, y no hay una relación directa con Ripple. ¿Por qué ocurre esto, chicos? ¿A qué se refieren con esta cuestión? Se refieren a lo siguiente: que ellos tienen una demanda de parte de la SEC desde el año 2020, y ellos ya más o menos iban viendo esta situación, porque esta imagen realmente es del 2018, no es del 2020, pero ya me imagino que sentían todo esto. Y ocurre que la SEC demanda a Ripple porque cree que Ripple emitió la moneda XRP en su momento como un valor, pero no la registró. Y por lo tanto, Ripple hizo dinero por la venta de estas XRP, y es lo que ha hecho que la compañía vaya creciendo y tenga esta gran cantidad de capital para hacer estas distintas gestiones. Y Ripple, por el contrario, dice: no, no hemos hecho eso. Y por lo tanto, tener una estrategia de desligar todo lo que se pueda XRP de Ripple es la estrategia adecuada. Porque si se pensara, o si el público asume que los esfuerzos que Ripple hace en este momento son para que el precio de XRP suba muchísimo y se impulse más, entonces caerías en la prueba de Huawei, y en este caso, pues obviamente la SEC tiene más argumentos para que Ripple salga culpable en este juicio, y por lo tanto todo lo que Ripple construye intenta que no esté relacionado con XRP. Fíjate que fue muy curioso, incluso en el servicio de Hub que te presentaba, que no aparezca la imagen de XRP en los negocios. Ves a Bitcoin, el Cash, Ethereum, Litecoin, pero ¿por qué no está una imagen como XRP? Pues obviamente porque interesa marcar esta distancia.
El servicio XRapid, que es uno de los servicios que Ripple ha construido, utiliza la moneda XRP para todos los temas de liquidez que son necesarios. Y es posible que Ripple como compañía en el futuro vaya desarrollando otros productos, otros servicios que también requieran de la moneda XRP y esto ayude a impulsar su demanda y en consecuencia su precio. Pero insisto, no debe entenderse como una relación directa. No debe entenderse que Ripple hace esfuerzos para que el precio de XRP suba. En el mundo ideal, cualquier cosa que le ocurra a Ripple, sea positiva o negativa, no tendría por qué impactar directamente en el precio de XRP. Pero como es obvio, la comunidad tiene una idea y esa cercanía de que tanto Ripple como XRP nacieron juntas y parece que ahora cualquier decisión que se toma, pues necesariamente el precio de XRP terminará reaccionando. Sin embargo, te invito a que reflexiones sobre esto y por supuesto, ¿no? Que tomes la decisión más adecuada, el riesgo que quieras asumir en última instancia te pertenece y cualquier pregunta que tengas con toda confianza, déjamela aquí en la cajita de comentarios, yo estaré encantado de leerte. Si el video te ha gustado, no olvides dejar una manito arriba y si tienes alguna otra sugerencia porque este es un tema muy extenso, si quieres que aborde otra parte de XRP, decírmela por supuesto que yo estaré pendiente de leerles. Nos vemos en la próxima.